Gian Jamman fue invitado al programa italiano en Italia Verissimo y respondió a las preguntas con honestidad. El actor habló de su relación con Demet Özdemir, además su situación sentimental. Dio pistas sobre su trabajo futuro. Pájaro soñador, que Gian actuó con Demet, en estos días es muy popular en Italia, y es innegable el éxito de la telenovela. Además se habla mucho de la química que hay entre Gian y Demet. El actor atractivo presta todo su talento y llama mucha atención con su física. Se convirtió en un ídolo de muchas mujeres en todo el mundo. En el programa Verissimo hicieron entrevista con Silvia Toffanin. Silvia empezó preguntando de los chismes de su relación con Demet Özdemir. Le preguntó si todavía tienen una relación sentimental. Gian rápidamente negó estos chismes y añadió que son solo amigos. Dijo que Demet le ayudó mucho y esperan volver a trabajar juntos. Declaró que ahora está soltero y pero como todo el mundo le gustaría estar en una relación. Dijo, estas cosas no se pueden planificar, la vida me podría sorprender. Estoy abierto a todo. Gian habló también sobre los rumores de la colaboración con el director Fersan Özpetek. Ya habíamos dado los detalles en este canal que cuando Gian fue a Italia, quedaron con el famoso director, compartieron sus fotos por las redes sociales pero no se sabía de qué hablaron. Jamman dijo, conocí al director primero en Roma y fue muy agradable. Hablamos tantas veces por teléfono pero nunca habíamos visto personalmente. Esperamos poder hacer algo bueno juntos. Tal vez una película. Tenemos la intención y la voluntad de hacerla. Sin embargo no puedo decir algo todavía, es muy temprano. Añadió que a él no le gusta planificar el futuro, hace la lista para el día. Dijo, no sueño mucho. Me gusta vivir en el presente. Casi nunca pienso sobre las cosas, sobre los proyectos. Vivo el momento. Actúo en la mejor manera que pueda. Nunca se sabe qué sucedería. Me gusta que la vida me sorprenda. Hace 3 años nunca había pensado que llegaría hasta aquí, pero lo hice. ¿Qué les parece esta entrevista? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.